Justo al norte de la urbe, aparecen las últimas estribaciones de la cordillera penibética que como anfiteatro abrazan a la capital a modo de protección. El río Guadalmedina atraviesa a modo de saeta la superficie capitalina y la divide en dos, tomando un aspecto triangular. En este amplio territorio de abrupta orografía, cobra vida desde la década de los 80 el Parque Natural Montes de Málaga. El parque tiene una superficie aproximada de 4.800 hectáreas de bosque y se presenta como un paisaje de media montaña, donde un sinfín de cauces fluviales dan vida a pequeños valles cubiertos de una espectacular masa forestal. Antes de llevar sus aguas al Mediterráneo, el Guadalmedina ha recorrido ya casi 50 kilómetros y en otras épocas pasó de suave y manso a ser una amenaza para los habitantes de la capital. Sin embargo, para reconstruir históricamente la imagen de este entorno, debemos remontarnos a la época de los Reyes Católicos y la reconquista de la ciudad por todos sus ejércitos. Hasta el siglo XV, los montes fueron una zona densamente boscosa en la que destacaba su aspecto mediterráneo. Y una vegetación asociada que tapizaban sus vertientes y servían de sostén a las aguas salvajes tras las lluvias en su caída hacia el río. Con este amparo, el Guadalmedina discurría suave en su cauce con profusión, continuidad y aspecto bondadoso. Después de la Reconquista, llegó el reparto de tierras por los favores prestados a la corona. Y es, a comienzos del siglo XVI, cuando se inicia la deforestación de los inmensos encinares y toda la riqueza forestal de los montes. Las tierras se convierten en terrenos de labor y especulación maderera para la fabricación de carbón. El cultivo estrella es la vid, que ya desde tiempos inmemoriales se prodiga en la exarquía con excelentes resultados. La tala indiscriminada propicia la pérdida de la legendaria bondad del Guadalmedina con la ciudad hasta tal punto que en 1540 su cauce queda totalmente seco debido a la falta de previsión. A partir de esas fechas, la ciudad sufre tremendas inundaciones año tras año. Tendrán su máxima tragedia en 1907, cuando una inundación mata a un centenar de personas y destruye cuatro puentes. Ante la alarma social, políticos y oportunistas venden estudios y proyectos que con la misma celeridad que aparecen se abandonan en la estantería del olvido. El río sigue golpeando a la ciudad hasta que en 1908 se aprueba el proyecto del ingeniero malagueño Manuel Jiménez Lombardo para frenar las iras de un dolido Guadalmedina. Manuel Jiménez Lombardo fue una figura de excepcional relieve en la proyección y construcción de obras hidráulicas. Una de sus obras capitales fue la dirección y construcción del Pantano del Agujero, que tiene la finalidad básica de defender a la ciudad de los aluviones torrenciales y guardar agua para el abastecimiento de la misma. Como medida adicional, el ilustre malagueño propone una reforestación completa que las autoridades no dudan en apoyar para no enfrentarse a la ciudadanía. Terminadas las obras, el propio rey de España, Alfonso XIII, se desplazó a Málaga para felicitar en persona al ingeniero malagueño. La reforestación y limpieza anual del cauce
que aún hoy se efectúa, pone un tanto de cordura y equilibrio a tanto desacierto histórico. Con el trabajo metódico y el esfuerzo realizado en este tiempo, se detienen las inundaciones y con ello el temor de los malagueños a su río.